Pese al gran dolor que le generó la eliminación del Mundial de Qatar 2022, Gianluca Lapadula no tiene pensado renunciar a la selección peruana y seguir los pasos de Luis Advíncula, al menos no en el futuro inmediato, pues considera que todavía puede seguir aportando a la bicolor. El enorme cariño que tiene por el país le generó un sentimiento de impotencia al no lograr superar a Australia en Doha. Sin embargo, después de meditarlo, entendió que con 32 años todavía tiene la posibilidad de una gran revancha. La Copa América del 2024 sería el escenario ideal para regalarle una gran alegría a la hinchada peruana. Para el bambino, representar a la nación de su madre, Blanca Vargas, es un verdadero honor y sabe además que es un prestigio enorme ser seleccionado. También considera que está en deuda con Perú, pues desde que le abrieron las puertas en la Videna, ganó protagonismo no solo en Sudamérica, sino también en la misma Italia, donde los periodistas e hinchas estuvieron pendientes de su participación en las eliminatorias. El nacido en Turín se siente uno más en la blanquirroja, esa familia que lo acogió, lo protegió y lo ayudó a crecer futbolísticamente. De continuar Ricardo Gareca al mando del combinado patrio, no existe ninguna duda de que el peruviano estará a su disposición en todo momento. Solo si hay cambio de mando, tendrá que esperar para saber si el nuevo estratega lo tomará en cuenta durante su proceso. Por parte del goleador, el panorama está todo muy claro, y su intención de seguir defendiendo a la bicolor sigue totalmente vigente. Sus 7 goles, 3 asistencias y 22 compromisos son las frías estadísticas que no se comparan en absoluto con el cariño y agradecimiento eterno de todo un país que valora su enorme compromiso. Este carismático delantero se ganó los corazones de todos. Desde que optó por vestir la bicolor, no hubo quien lo detuviera en su intento por ganar siempre. Dientes rotos, tabiques desviados y moretones en todo el cuerpo nunca lo detuvieron. Siguió adelante con una encomiable entrega para meterse al bolsillo a los fanáticos. Amante de la gastronomía peruana, de su música y de su gente, Lapadula demuestra ese sentimiento especial cada vez que canta el himno a todo pulmón. Perú ya no es su segundo hogar, es su patria adoptiva, que espera gritar más goles suyos y celebrar sus éxitos cuando defienda a su club. Supo tomar la posta de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán para alimentar las esperanzas de una selección que estuvo a solo 12 pasos de lograr su segunda clasificación mundialista consecutiva. Ahora toca descansar, reflexionar y definir su futuro. No seguirá con el Benevento en la Serie B. Su mente está puesta en defender a algún equipo de la máxima categoría italiana, porque el bambino siempre piensa en grande. La blanquirroja lo esperará con los brazos abiertos, porque sabe que él nunca le fallará. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Gianluca Lapadula debe seguir siendo convocado a la selección peruana? Así no continúe Ricardo Gareca como técnico. Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha